Amigos, les damos la bienvenida a la revista del Tour. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchas gracias. Y como lo hacemos habitualmente, queremos mandar cordiales saludos a toda la gente del interior de nuestro país, saludando en el día de hoy a la gente del equipo de seguridad, a todo el personal de seguridad de la Villa Hípica del Hipódromo La Punta en la provincia de San Luis, como así también a Pablo y Débora, que estuvieron a cargo del front desk del Hotel Arenas de La Punta. Todo esto porque estuvimos el pasado fin de semana de visita, presenciando lo que fue el segundo Congreso Nacional de Turf, la tercera entrega de distinciones Jorge Lafué y, por supuesto, el clásico aniversario de Hipódromo La Punta. Más allá de eso, también queremos mandar un gran abrazo a toda la afición hípica latinoamericana. Como ustedes saben, fue pródigo en cotejos, no de a lo mejor de máximo nivel, pero sí interesantes en este fin de semana, tanto en Palermo y San Isidro. Vamos a hacer un detalle ahora de cada una de las carreras y algunas confirmaciones y una carrera muy especial que fue la de Tristeza Cup. Sí, lo que veremos en el transcurso de la revista del Turf de hoy, haciendo un repaso de lo más trascendente disputado en nuestro país en la semana. Veremos de qué manera Duque Inglés hizo suyo el handicap Aracel Tala, disputado el pasado jueves en el Hipódromo de La Plata. La carrera que hacía referencia a Norberto es el Clásico México. Se corrió en el Hipódromo Argentino de Palermo el pasado viernes y un final espectacular. Tremendo, Tristeza Cat derrotó por ventaja mínima a Stormy Reinada, dándole de esta manera su 14ª victoria a la extraordinaria hija de Isin Along del Stud El Alfalfar. El sábado, Siembra Azul derrotó por medio cuerpo a Jumbalaya en el clásico La Misión, lo que fue la prueba central de esa jornada en el Hipódromo de San Isidro. Y el domingo, en La Plata, ganó Libreo. Realmente ganó muy bien, ganó por dos cuerpos el hijo de Not For Sale, de Stud Creol, el clásico José Pedro Ramírez. Pero como le decíamos al comienzo, estuvimos en San Luis y hubo realmente un evento muy, muy trascendente que queremos compartir con ustedes, por supuesto. El Hipódromo La Punta está ganando un prestigio a nivel institucional realmente muy importante. Y creo que eso es uno de los logros más importantes, más destacados de todo este trabajo de 3 años, que fue una evolución permanente. Desde un principio, con muchísimo aprendizaje, con muchos colaboradores que tuvimos que ir aprendiendo del tema desde muchos aspectos. Así que estamos en un momento realmente importante. El Hipódromo La Punta, creo que con humildad tratamos de decirlo, pero está atrayendo mucho la atención. Entonces eso también es un desafío. Hay que portarse muy bien porque nos están mirando. Así que tenemos que tratar de siempre mantener la humildad, pero seguir trabajando evidentemente en este sentido, en esta dirección que venimos bien, me parece. Hicieron un trabajo muy, muy particular y muy puntual sobre un estudio de mercado acerca de la hípica en San Luis, en la provincia. ¿Cómo fue ese estudio? Sí, la verdad que esto surgió en iniciativa de la empresa misma, analizar un poco el mercado en general en relación al posicionamiento de la empresa como marca y del posicionamiento del hipódromo. La verdad que los resultados que tuvieron fueron más que sorprendentes, más que positivos. Tuvimos un porcentual elevadísimo de personas con interés altísimo en conocer el hipódromo, más aún de los que ya, o sea, el 50% de las personas encuestadas ya conocen el hipódromo, el 80% ya hay un gran posicionamiento de la marca. Y lo más sorprendente aún, que creo que es un dato más que revelador y para destacarlo, que del 80% de las personas que aún no conocen el hipódromo, las que más iniciativa tienen en conocer son las mujeres. Ah, mira. La verdad que es una cosa hermosa y es una gran satisfacción, porque como vos bien sabés, y es algo que se hace desde el primer momento desde la empresa, se está trabajando en un proyecto integral, es decir, un proyecto pensado para toda la familia. Esto es un complejo, desde el hipódromo, el mismo resto, está pensado para toda la familia. De hecho, se podrá ver en los días de reunión hípica, está toda la familia. Así que la verdad que más que feliz y bueno, a seguir trabajando. Juancho, ¿en qué consistió el temario de la charla que diste? El temario consiste en lo que es el manejo de aras,
Sobre todo, bueno, enfocándome a todos los aspectos que hacen a la conformación del ARAS, desde el personal especializado, pasando por lo que es la alimentación, el amansamiento de los potrillos, lo que es la parte sanitaria, lo que es el manejo reproductivo, algo de genética también, y bueno, y todo lo que hace a la parte del estubuc también, lo que es parte de registros y eso. ¿Las distancias influyen en esto de conseguir buen personal, justamente del tema de los servicios cuando querés buscar un padrillo puntualmente? Sí, el tema del personal influye, o sea, yo creo que es un problema general que cada vez hay menos personas especializadas en este rubro, en este oficio que es la cría de pura sangre. Llámese porque hay otras industrias que se abren, digamos, que la gente prefiere ir a trabajar esas industrias o no sé por qué, pero cuesta cada vez más conseguir gente especializada en el tema. ¿Hay mucha cantidad de aras regionales, por lo menos en esta zona oeste de la Argentina? Sí, exactamente, no sabría decirte qué cantidad hay, pero hay actividad y hay bastante que hay aras que crían, muchos crían para a lo mejor para carreras cuadreras en la calle, pero en general hay actividad de crianza de caballos. ¿Cómo fue la repercusión en cuanto al oyente, a la gente que convocaron a través del Congreso? Muy buena, la verdad que hubo mucha gente interesada en el tema, vino gente interesada en comenzar a criar en esta zona. Yo más que nada enfaticé lo que es la diferencia de la zona, ¿no? La zona que nosotros tenemos el ARAS con mi padre, la nobleza en el sur de Córdoba, la Alia María, comparada a lo que es la provincia de Buenos Aires, que es totalmente distinto, sobre todo la parte de manejo de la alimentación, de forrajes, que escasean más en la época de bajas precipitaciones, que es el invierno generalmente. El interior se debería imitar esto. El interior tiene un potencial extraordinario, lo hemos charlado muchas veces con vos, en la revista de carrera. Y teniendo un casino y poniendo las pautas para que el hipódromo funcione como corresponde, de acuerdo a las autoridades del casino, la verdad, es extraordinario. Yo veo la prolijidad y cómo se trabaja. Está un poco lejos de Buenos Aires, pero no todo atiende en Buenos Aires. Así que, no con todo gusto, por supuesto voy a volver, seguramente, porque la verdad el potencial que tiene, no se puede creer. Y lo que están haciendo, ¿no? Creo que me explicaba Fernando que van a hacer algunas otras cosas. Y con más parque caballar, y hay que traer buenos caballos. Hay que dejarse de hacer cosas que no sirven y traer de Buenos Aires buenos caballos. No veo por qué no se puede traer. La gente del interior es burrera. Yo soy porteño, el porteño no es burrero. El porteño no es tan burrero. La gente del interior ama el caballo. Y vos haces una buena carrera y estoy seguro que esto se complete.